Vivir implica tener que elegir, y elegir significa siempre renunciar. Así, vivir se convierte en un riesgo, una aventura. Dios, que ha creado al hombre, no lo ha abandonado. Ha venido a buscarlo. Mi querida familia salesiana, con los jóvenes, con los que siempre estamos, estoy muy feliz de poder saludarles para presentarles este aguinaldo 2016, que lleva como título Con Jesús recorramos juntos la aventura del Espíritu. ¿Por qué con Jesús? Porque con esta expresión estamos diciendo, Él está en el centro de todo. Porque Él, al igual que ayer y que con sus primeros apóstoles, era quien ponía la mirada en cada uno de los que le seguía, era quien elegía y le llamaba para hacer un camino juntos. ¿Por qué juntos? Bien, es muy importante para nosotros, primero porque eclesialmente no existe un camino que no sea comunitario. Y además porque nosotros entendemos que lo que hacemos, lo hacemos junto con los jóvenes. De ahí que este camino de aventura en el Espíritu no es solamente un trabajo pedagógico. Queremos hacer juntos un camino. Un camino que es, en primer lugar, de interioridad. Es mucho más que alcanzar niveles de serenidad. Es todo un ejercicio hacia lo profundo de cada persona, porque entendemos como creyentes que ahí es donde realmente Dios trabaja. Yo les estoy invitando ya desde este momento a ello, al mismo tiempo que les animo a que puedan leer el contenido del aguinaldo. Esto es solamente una pincelada. La lectura va a ayudar a profundizar mucho más en estos contenidos que son más sólidos. Jesús camina y llama. Dice, vengan, yo tengo necesidad de ustedes. No dice, anda, sino ven conmigo. El camino de Jesús es amistad. Crecemos en las manos de Dios como un niño que se forma dentro de la madre, para convertirse en un don precioso para toda la humanidad. Este camino de ser guiados por el Espíritu es un camino que han recorrido tantos en la historia, y especialmente quien ha sido el centro de nuestra historia, Jesús de Nazaret, que se dejó llevar por el Espíritu, que aprendió en su vida a descubrir cómo el Padre le estaba llamando, que aprendió a ser realmente hijo del Padre, guiado por el Espíritu. Y de ahí viene todo este camino que Él hace buscando la voluntad del Padre. María de Nazaret, la joven de Nazaret, que sin entender mucho lo que le esperaba, dice, sí, confío y me dejo llevar por el Espíritu de Dios. Apóstoles como Pedro y Pablo. Pedro, convencido de todo lo que pensaba, convencido de su idea sobre el Mesías y que permanentemente tiene que cambiar, tiene que convertirse porque por donde estaba yendo no es el camino que el Señor Jesús quería. Pablo, entusiasta y perseguidor en un momento de la primera comunidad, se encuentra con el Jesús resucitado y, tocado por Dios, dejándose llevar por el Espíritu, se convierte en el gran apóstol. Y nuestro querido Don Bosco, que busca cuál es el camino de su vida, discierne, pide iluminación y descubre que es ser un curita, un sacerdote que se dedica a sus muchachos. Y toda su vida va a ser un dejarse guiar por Dios, que le acompaña con esa presencia del Espíritu. Padre,
En tus manos encomiendo mi espíritu. He aquí la esclava del Señor. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, camina. Yo vivo, pero no soy yo quien vive. Es Cristo quien vive en mí. Hasta mi último aliento, todo será para ustedes. Y don Bosco sabía muy bien que esta llamada a vivir un camino de santidad, un camino tocado por el Espíritu, no era solamente para una élite. Siguiendo el ejemplo de don Bosco, millones de hombres y mujeres han encontrado el camino con Jesús en la aventura del Espíritu y se han convertido en un regalo para la humanidad. Era para todos los muchachos que llegaban al oratorio. Y esta ha sido nuestra historia de una manera hermosísima, con tantos adultos que se han dejado llevar por este espíritu y les ha llevado muy lejos en el camino de su vida. Por jóvenes muy conocidos y a los que quiero nombrar. Nuestro Domingo Sabio, Laura Vicuña, Ceferino Namuncurá y tantos otros. Quiero, por ejemplo, no olvidarme de los jóvenes oratorianos mártires de Poznan. O quiero recordar a Alberto Mardelli, muy actual, muy cercano. Un joven animador que descubre cómo Dios le pide servir a los demás en situaciones límite y cómo le pide a ese espíritu que le lleve a donde quiera. De eso se trata cuando aceptamos que Dios guíe nuestra vida. Como don Bosco, recorremos junto a los jóvenes el camino del Espíritu. Junto a los jóvenes, también hoy somos aventureros y buscadores de Dios. Y aceptamos el desafío de este tiempo. Querida familia salesiana, mis queridos jóvenes, les invito a no tener miedo ante el desafío de este aguinaldo que les estoy presentando. Y les invito a todos a que podamos hacer juntos este camino. Un camino en el que aceptamos que realmente sea el Señor quien guíe nuestra vida en profundidad, tocados por el Espíritu, guiados por el Espíritu, como decimos, en una auténtica aventura. Y les invito a que lo hagamos juntos. Nos hace mucho bien a todos. A nosotros, porque ir de la mano de ustedes, hacer camino con ustedes nos estimula, saca lo mejor que tenemos, nos pone en un horizonte de verdadera esperanza. Y a ustedes, jóvenes, porque si lo aceptan pueden también dejarse acompañar por quienes hemos hecho un camino un poquito antes. Siempre tenemos esta oportunidad de ir juntos sabiendo que será un magnífico testimonio para quienes nos vean. Les deseo todo bien y que con Jesús recorramos verdaderamente una auténtica aventura del Espíritu. Feliz año para todos, que Dios les bendiga hasta siempre.